consultamos a la licenciada en enfermería María de los Ángeles Carreño sobre en qué se basan los residenciales de Aderama para la atención y el cuidado de sus residentes. Nosotros en los residenciales de Aderama es así que lo que hacemos es cuidar en base a las necesidades que tienen nuestros residentes, nuestras personas mayores, siempre tomando en cuenta y respetando sus derechos. ¿Qué significa respetar sus derechos? Bueno, que el residente considere que esto es su hogar, que nosotros realmente respetemos su privacidad, su intimidad, cuando habla por teléfono, cuando viene un médico, cuando viene un familiar, tenemos que otorgarle su espacio. Que nosotros brindemos los cuidados basados en las necesidades que ellos tienen. Esto se llama realmente hacer un cuidado centrado en la persona. Que la persona sea libre de tener sus pertenencias, que la persona sea libre de salir y entrar al residencial cuando así lo considere. Es importante preservar la autonomía. Es importante que el residente conozca su historia clínica, sepa qué medicación toma, para qué es. Esto nos ayuda a que él sea partícipe de sus cuidados también. El residente tiene que desarrollar su sexualidad. El residente tiene que elegir sus visitas, cuándo, dónde las quiere realizar, qué actividades quiere realizar. También es importante que el residente, al momento de planificar nuestros cuidados, él forme parte de esto, participe. ¿Qué es lo que él necesita? ¿Qué es lo que él desea? Nosotros en Aderama estamos en ese cambio de modelo donde los cuidados se centran en la persona. ¿Qué significa que el cambio de modelo esté centrado en la persona? Bueno, el envejecimiento tiene que ser activo. El residente, la persona mayor, tiene que continuar con su vida de la mejor manera posible. Así tenga limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria. Este cambio de modelo nos lleva a un envejecimiento activo, donde nosotros priorizamos la salud, la seguridad y la participación del residente. ¿Esto qué significa? Que lo primero que tenemos que plantear cuando nosotros estamos gestionando un residencial es cómo nos gustaría a nosotros estar en ese momento, cómo nos gustaría estar, qué es lo que queremos para nosotros. Y de ahí en adelante es donde nosotros tenemos que planificar cómo vamos a llevar a cabo ese residencial. Entonces, es eso lo que Aderama promueve. Promueve que nosotros demos una calidad de cuidados centradas en la persona a partir de las necesidades de ellos. Es por eso que ustedes tienen que elegir los residenciales de Aderama, porque nosotros cuidamos a las personas de esa manera, centradas en ella, en un cuidado individualizado y personalizado.